¿Sabías que? Siempre hay una luz al final del túnel. Un hombre llamado Brian, desde que nació, padecía atrofia muscular degenerativa, lo que lo hizo depender de una persona en un 87%. Estaba a punto de rendirse ya que se sentía triste y no sabía qué hacer. Tiempo después, decidió aceptar su realidad y se le ocurrió abrir una red social donde se puso el nombre de Brianator y comenzó a subir videos de lo que más le gustaba, los videojuegos. A pesar de su enfermedad, ideó maneras de cómo mover sus manos y consiguió ser de los mejores jugadores. Ha tenido un crecimiento increíble a través de todas sus redes sociales debido a su actividad. Actitud y espíritu. ¡Nada!